Tipo, le va a fe, me lo cojo, un dios. No se ve el coche. Es un fumo, por favor. Sin botar tanto fume. Aquí me las tres, ¿eh? A ver. Está distancia entre dices, macho, ahí, ahí no se para. Uy, ¿qué pasó? Faltó esto, ¿eh? ¿Para qué le dio? Sí, no lo vi, no lo vi. Estaba mirando para ahí, no lo vi. Bueno, se ve un coche. Ahora esto pica, no va, ya sé esto. Sí. ¡Greta! ¡Greta! Va fallando, ¿eh? Sí, sí que va, pero no llega a ningún. No, no se ve, o sea, grabamos, pues no sé para qué. Ahí va. O de Miguel, Miguel. Corre, ¿eh? Este motor anda, Dios. Yo alucino cómo anda. Anda muy bien. Yo digo que sí. Ahí arrancó muy parado, ¿eh? No, tiene que venir. Claro. Bueno, rompe, bueno. Ay, hay algo ahí. Algo ten mal de la derecha, todavía. Aranda, adiós. Pero adiós, ¿eh? Garallo. Mira cómo me pusieron desde aquí atrás, por no moverme, por grabar.
en seco, macho. E o Adolján, cando supe que a comprada de fonte, dixo, pero é Alberto, dixo, da igual como este feita, como se está mal, solo, se está todo homologado, xa os vale. Si non está, pois non sei, xa dixen, non sei como está, nin ben, nin mal, non sei. Pero eso é... Espectaculares tanto los lugares de la ruta como los vehículos participantes. Todos muy pro. Cuidado que hay un coche arriba, eh. Bueno, creo que suba, pero si sube... Pouco máis, tes margen, máis, máis, colle todo, aproveita todo, que aproveite todo, que aproveite esos 2 metros que fan notas de carallo. Dalle 2 metros para atrás, oh, que aproveite para atrás. ¡Me cago en Dios! ¡Cuidado, eh! Andando, es increíble un R28 como anda. Pena que se paga de noite ahora, oh, recarallo. Digo para grabar. Ahora grabas luces de noite. Ah, sí, non se ve ben, por xa. É que ten que ser así no inverno, eh? Porque se aixe de noite. Para que na ruta normalmente hasta as 10 e pico... No... Pero debería de salirse moi moi cedo, senón, ahora mesmo na noite... Quedamos escasamente media hora de día. Sí, sí, con suerte, eh? Cuidado con esa baja. Sí. Non se paga. ¿Eh? Mira cómo estoy, pero no me muevo, que tengo que grabar. La distancia coincide en mejor. Correcto, es lo que te iba a decir, es como o rompe o no para. Pero 10 centímetros que ten más aquel... Corre, que aí é todo, eh? Porque o burato está feito dun coche máis... dos cortos. Oh, que son corrente, pois o Mitsubishi e tal... Coincidía máis ou menos a distancia. Dixe, a Navarra non pegou tanto bote, porque non que lle coincidiu. Ahora sí! Dos locos moi locos! ¡Los locos de la colina! ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! No, subiste de puta, no es fácil ahora, ¿eh? No te llamas. No, te coincidió también mucho mejor la distancia entre ejes que claro. Te sacó eso, macho. Pero no lo parece. Aún no sé si darle yo con el de Mario, total es de Mario. El murciélaguito. Y el rojo, ese es el rojo. Sí. De serie o que hace tengo que tener.
moitos baixos, pero non desarrolla. Pero boa distancia. Ah, pa distancia, sí. Igual que va. Pero tamén tens que levar velocidade. O meu, cando moita subida, cos bloqueos, e a 100 gramos, como lle poño aquí, carallo. Sabes, se nota, No, se eu tamén son de recarallo. Ah, é un sitio, sí, a recarallo. Despois xe outra vez, para non dar así. Para en seco, macho, non é que non é, el terreno aí sale. Este é un subeu rompe, pero parar non, non ten pinta de parar, Pode lle dar, non vai? Non, non, se enseño... Ai! Hai moito burato aí que para en seco, chega aí con fome. Si, porque é sin fome. Que velocidade leva, Ui, a ver agora. Ai, Dios, que pouco lle falta, Va, regula o gas, o coche anda, Dios. Dixo que non acelerara. Dios, velocidade, Ahora sí. Ah, buen Dios. Ahí va, xa sigue. Ahí va, ainda non parou. Sí, como os de Edu. Edu, eu lle fui facer cosas coas 40, dar gas a fondo, co coche polo aire apoyando, dicen, se non rompe, son moi vos da virgen, Porque, pero dando... Pero tú sabes que estes as veces caen. Vale, hombre, o que tiene que pintar. Quen vai con Brais? Saca un coche a Brais, no? Vale, como se non cura o teu, No, ¡Ay! ¿Qué estás haciendo a chupar esta mierda, Enorme? ¿Qué tal estás, Enorme? ¡Cuidado! Esa se me pasó nada, es que con ese ángulo para esto es mejor, que se ve todo fume. ¡Uy! No subo. Hay un coche por ahí, no me dio duro. O afoga. O afoga. Ahí afoga. Ahora y allí hay mucho agujero de Dios. No pasa. Mi madre. ¿No tiras de aquí al lado, no? No. Ángel, no te pelees. Algo tan roto, porque ahora no traicionó nada. En las rutas extremas, y más con ruedas 37, 40 y con exigencias, por muy buena amortiguación y muy buen coche, muy buen vehículo que lleves, es muy factible romper. O sea, en estos lugares es muy fácil que rompas, o que pase algo, incluso que vuelques. No es nada raro. O sea, pero todos los que van a, y todos los que vamos a estas rutas, sabemos a lo que nos exponemos y asumimos los riesgos. No puede ser de otra manera. Aquí comiendo en uno de los bares de la zona, un lugar mítico, y al final siempre, pues un chupito siempre se tomó, y un café. Bueno, seguimos con la ruta, que la verdad es que fue espectacular y muy bonita. El día ayudó. ¡Cuidado!
Cuidado, que el siguiente nos ducha, ¿eh? Voy a haber que apartar. Yo me moví por las pistas, entre especial y especial, con el Nissan Terrano 1 de serie de Mario, ruedas de carretera. Llovió tanto, estaba complicada. Hasta andar por las pistas estaba complicado sin poner el 4x4 a veces. Era divertido hasta andar por las pistas de especial a especial. Lo cierto es que lo pasé bien grabando y el día y la lluvia ayudó a hacer más extrema la ruta. Fue muy, muy interesante. Los días previos estuvo lloviendo a cántaros, o sea, lloviendo muchísimo, y la zona ya es dura de por sí, de toda la vida, y al estar tan húmedo, tan mojado, las rocas deslizantes, muchos charcos, mucho barro, tened en cuenta que eso es la pista principal, y mirad los baches y barro que hay siendo la pista principal, que es por donde yo me movía para ir a grabar a las zonas complicadas, luego me bajaba e iba andando. Estoy subiendo otra vez hacia la pista principal. La verdad es que el Terrano 1 de serie con ruedas de asfalto se porta muy bien. Y al ralentí, como podéis ver, subió perfectamente, aun estando mojada la piedra. Esta toma viene del momento anterior, donde estaba subiendo esta parte. Bajé justo hasta la mitad, hasta donde se complica de verdad, y desde ahí grabé. Como estaba lloviendo, quería tener el coche cerca por si empezaba a llover a cántaros y tenía que meterme dentro de él. De hecho, se puso a llover fuerte a media grabación, lo vais a ver.
Y aquí, acabando esta ruta de la muerte, os voy a dejar un avance de lo que serán los próximos vídeos. Hubo 5 días que hicimos de ruta en el puente de diciembre, además del día de la ruta de la muerte, y lo vais a ver aquí posteriormente, estos días consecutivos, acabando el año 2021 para el 2022, pues mucho monte, muchas rutas y lugares maravillosos, como podéis ver. El 4x4 es muy, muy bonito. Y hoy en día, con estas tomas de los drones, la verdad es que es una maravilla. Es otra visión que no teníamos antes, que era imposible, era inviable, y no podíamos ni soñar. Hace 20 años, 25, 15 ya, o 10, y ahora mismo pues ya todo el mundo tiene drones, o cada vez más gente tiene drones, y más medios, y bueno, pues son imágenes distintas, y con una belleza increíble, porque se observa mucha más zona, mucho más paisaje de lo que podríamos ver a ras de tierra, evidentemente. Vamos a grabar los coches. En las distintas rutas, porque digamos que fueron 5 días de ruta, pero cada día fue una ruta distinta, hubo de todo. Hubo coches más de serie, hubo coches muy preparados, hubo coches con una preparación media, y todos nos fuimos arreglando y llevándolo bien entre todos. Unos iban por las zonas extremas y otros iban por los sitios no tan difíciles. Y algunos, pues zonas más fáciles, porque estaban de serie. Aquí tenéis un anticipo de lo que veréis. Bájale aire, Manolo. No lleváis. Por ahí está. Vamos, seguimos. Va, aproveita. Durante los 5 días de ruta hicimos muchas nocturnas y también tuvimos grandes cenas, muy buenas cenas, en muy buena compañía. Subiste por esto, quitando peso. Claro, vale. Le dieron el botón de quitar peso. Claro. Va cargadísimo el coche. Ya se lo dije, pero...
los vídeos que grabé con la GoPro que llevaba en el parabrisas del Nissan Terrano 1 de Mario. Y estos son algunos de las especiales cortafuegos y pistas grabado desde la GoPro. Una toma distinta. Estaba puesta en el parabrisas y aquí lo tenéis. Enlaces entre las especiales de la ruta, son pistas, en este caso muy rotas por el agua y las lluvias, pero pistas normales en condiciones que no fuesen tan adversas. Gracias.
Mira, Osvaldo, será por 4x4, macho. Será por 4x4. El mío continúa en el taller, el Toyota, y el Land Rover se la lleva mi hija, que se ha ido de puente y me ha dejado sin coche. Claro, como mi hijo. Toma, será por 4x4, nen. Aquí hay uno que te va a gustar, Osvaldo. Este te va a gustar. El patrolaco este de un compañero te va a gustar. Este te va a gustar, guay. Hala. Toma, será por 4x4, ¿eh? Va a parar, va a parar.